León, Notimex. Guión Puebla mantiene esperanzas de liguilla luego de vencer como visitante 4-0 a un León que complicó sus posibilidades. Los goles de este duelo disputado en el estadio Nou Camp fueron obra del uruguayo Cristian Tabó a los minutos 8 y 33, así como del colombiano Félix Micolta, al 67, y de Francisco Acuña, al 90+4. Con este resultado el cuadro de la Fiera se quedó con 16 unidades en el duodécimo lugar, mientras los del Angelópolis sumaron 18 puntos en el sitio 11. La necesidad de ambos equipos era equitativa, el triunfo era algo imperativo tanto para los del Bajío como para los de la Franja si querían mantener esperanzas de liguilla, pero la visita fue la que aprovechó las condiciones del juego que se presentaron, algo que se combinó con un desempeño adecuado en su cuadro bajo, y con una gran certeza al frente. Las acciones apenas al minuto 8 el uruguayo Cristian Tabó, sin marca alguna, conectó un cabezazo sólido que dejó sin oportunidad al portero estadounidense William Yarbrough. La ventaja en el marcador le permitió asentarse de mejor forma a los pupilos de Enrique Mesa, quienes contaron con la ayuda del VAR, que logró revertir un penal que se había decretado en su contra. Y luego aumentaron la ventaja, ya al minuto 33. En un despeje de Yarbrough, rechazado en medio campo por un jugador de Puebla, y peinado por el canadiense Lucas Cavallini para Tabó, quien en buena posición enfrentó por el sector de la izquierda mano a mano al guardameta, al que superó con un disparo cruzado, para irse así al descanso. Los panzas verdes sabían que una derrota les complicaba mucho sus posibilidades de pelear por un sitio en la fase final, por ello, para el complemento salieron decididos a acortar distancias. Sus intenciones de un eventual empate quedaron completamente sepultadas con un grave error de Yarbrough, quien quiso salir con la pelota dominada, pero arriesgó de más y Cavallini se la robó para poner un centro al área, donde el colombiano Félix Micolta solo picó su remate con certero cabezazo, para poner el 3-0 al minuto 67. Y ya en tiempo agregado, Francisco Acuña marcó el cuarto tanto para un cuadro de Puebla que salió con un triunfo que le permite pensar todavía en la fase final, siempre y cuando tenga un cierre casi perfecto.